que se parece. Lirios y rosas y sus hombres son bravos, sí, señor. Los hombres son bravos, sí, señor, y muy celosos. Seguimos. Banda Show, 24 de mayo. Buenas noches, público maravilloso. Gracias por acompañarnos a celebrar estos 80 años de historia musical. Con el abrazo fuerte de quienes hacemos esta institución musical, Banda Show 24 de mayo desde el Cantón Patate, representando al Ecuador en el mundo entero. Un gran abrazo, bienvenidos, gente hermosa, y que disfruten de este show. Todo el mundo las palmas arriba, todo el mundo las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. Todo el mundo las palmas arriba, todo el mundo las palmas arriba, todo el mundo las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba.
que viva. Qué linda banda, ¿no? Se viene desde Riobamba el maestro Luchito Uvidia. Natito, que viva este público maravilloso. Que viva, sí, señor. Oiga, quiero escuchar bien fuerte. ¿Dónde estamos los alegres? ¿Dónde estamos los bulliciosos? Señoras y señores, de todo corazón, para quienes conformamos esta prestigiosa institución, queremos agradecerles con muchísimo cariño, queremos agradecerles de todo corazón, de todo el alma. Gracias a cada uno de ustedes por escuchar, por hacer posible que este evento se pueda dar. De manera especial también a nuestro maestro director, Luchito Punguil, mi estimado compadrito. Fuerte los aplausos. Eso, un aplauso para el maestro, por favor. Seguimos, vamos a brindarles el mejor de los repertorios esta noche. Y se prende la fiesta, sí, señor. ¿Dónde estamos los más alegres de la noche? Soldado de Cristo.
para todos ustedes con mucho cariño. Cuando suene tu bandita. Al último, ¿no es cierto? ¡Vamos arriba! ¡La Palma!
Que vive este público maravilloso. El aplauso es para todos ustedes. Gracias por asistir. Siéntese un ratito, descanse, converse. Aquí sí sudamos, ¿no? Qué chévere. Lo importante es la alegría y qué gusto que hayan venido a disfrutar de nuestra música, de algo que es tradicional, de algo que nos pertenece. Esto no le pertenece a la banda, esto le pertenece a ustedes, mi gente hermosa. Este legado cultural como es el San Juanito, el Pasacalle, el Albazo, la tonada, pues son ritmos que nos pertenecen al Ecuador, ya que la cumbia le dejamos allá a Colombia, el vallenato a Colombia, la salsa también le dejamos a Puerto Rico, nosotros también tenemos nuestros ritmos tradicionales como la marimba también, así que mi gente hermosa, sintámonos orgullosos de estos ritmos que nosotros tenemos. Un abrazo también para mi gente del Austro, mi gente de Cuenca, bienvenidos, bienvenidos todos. Se siente ese corazón de cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí. Mi gente linda de Ambato también presente. No todos los días se cumple 80 años, así que lo vamos a celebrar a lo grande. Vamos a disfrutar en esta noche con mucho cariño este show preparado solo para ustedes. Seguimos con más música, más alegría. Se viene algo que dice así. Compadre, ok, está bien, tú meneas bonito para adelante y para atrás. Como un cangrejito, mi gente, cuando lo más apretadito. We'll be right back.
derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Se viene por allá, vean, tenga cuidado, tenga cuidado. Cuidado con esos.
por amor. Yo sí sé por qué. No me casé por amor. No me casé por amor. No me casé por amor. Yo sí sé por qué. ¡Oiga! ¡Oiga! Esas mujeres solteras en esta noche.
sí, por favor, no se olvide de la vueltecita. Vueltecita, vueltecita. Vueltecita, vueltecita. Ya se siente la alegría, ya se siente todo ese cariño. Muchísimas gracias a todo nuestro público que ha venido de diferentes partes del Ecuador también. Tenemos gente de la costa ecuatoriana, tenemos gente del oriente ecuatoriano y aquí también estamos todos los serranos, vea, los que bailamos, como decimos en Patate, mi compadrito, desde el principio hasta el final. Señoras y señores, continuamos con esta tremenda fiesta, con esta tremenda alegría, mi compadre. Claro que sí. Por ahí nos piden Píllaro Viejo. Estamos para complacerles. Qué chévere. Oigan, comentarles que siempre hemos estado en las fiestas de Quito y siempre ha sido un grato placer, siempre ha sido un grato gusto. Siempre finalizar las fiestas quiteñas. Y qué chévere. A veces no nos alcanzaba el tiempo para compartir de esta manera, pero ahora que hay la ocasión, pues estamos gustosos, sinceramente, de complacerles a ustedes. Se viene más música para este público maravilloso. 24 de mayo es su cumpleaños 80. Vamos a ver, nos lanzamos. Suavecito.
decimos, ¿dónde estamos los más alegres? Los que vinieron en familia, por favor, arriba esa manito. Arriba esa mano, 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 arriba esa mano. ¡Que siga la alegría! Con la 24 manía, sí señor. Se viene, se viene.
lo bailado en esta noche, lo comido y lo bebido, solo eso nos hemos de llevar. Hey!
de la banda 24 de mayo. ¡Que viva! Y sobre todo, ¡que viva Quito! ¡Que viva! ¡Que viva el Ecuador! Señoras y señores, Dios le pague a cada uno de ustedes. Dios le pague nuevamente por asistir a este aniversario. 80 años no se cumplen todos los días, maestro. Claro que sí, pues, contarles tantas anécdotas que hemos tenido durante esta trayectoria. Ustedes los ven que la mayoría están jovencitos, pues son músicos profesionales, músicos que se han preparado en diferentes conservatorios a nivel nacional. Y bueno, comentarles, mi gente hermosa, que hemos hecho giras a nivel nacional, hemos hecho giras en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en España, ya vamos por nuestra tercera gira por Europa y siempre es un gusto llevar esto que ustedes ven representado aquí a nuestros hermanos migrantes, a nuestros hermanos ecuatorianos residentes allá. Así que siempre nos sentimos orgullosos de todo esto, ¿sí? Les agradecemos por ese aplauso tan bonito, pero ahora sí, démonos un aplauso para ustedes. Sí, el aplauso es para ustedes. ¡Fuerte los aplausos! Respire, porque se viene el show de la Hora Loca Ecuatoriana. Así que los que ya conocen ya saben de qué se trata este show. Bueno, tenemos el orgullo de decir que fuimos los pioneros en implementar el show de la Hora Loca Ecuatoriana. Pues después nacieron las otras bandas que lo hacen muy bien, que lo ejecutan muy bien, pero siempre nos llevamos esa dicha de decir que esta idea la hemos sembrado y la siguen bailando generación tras generación. Con todo el cariño del mundo, el show de la Hora Loca. ¡Se viene, se viene! ¡Oye! Yeah.
sube, 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 sube. La banda 24 que le pone mucho show. Lo vamos recorriendo todo el Ecuador. La banda 24 que le pone mucho show. Lo vamos recorriendo todo el Ecuador. Y al decirte adiós. ¿Qué? Y al decirte adiós. ¿Cómo? Con el alma. Yo no sé lo que es tristeza. Yo no sé lo que es llorar.
Será preciso que sepas que desde en adelante vas a ser mi compañera. Cantando como cantabas, harías una maleza, harías un arroyuelo y en el fondo de una arboleda. Thank you.
¿Cómo dice? Muchísimo cariño, señoras y señores. Uy, uy, uy. Ay, caderona, caderona. Caderona, ven y meneate. Ay, caderona, ven y meneate. Caderona, ven y meneate. La bandita, ven y meneate. La bandita, ven y meneate. Y con los chicos, ven y meneate. Con los chicos, ven y meneate. Despátate, ven y meneate. Despátate, ven y meneate. Los 80, ven y meneate. Los 80, ven y meneate. Con Luchito, ven y meneate. Con Luchito, ven y meneate. La bandita, ven y meneate. Thank you.
La banda 24 de mayo, señoras y señores. Que se escuche en todo el Ecuador. ¡Viva los 80 años! ¡Que viva! ¡Eso! La banda 24 de mayo. ¡Qué energía! ¿Me ayudas con monitores, por favor? Luisito, Luisito, venga, por favor. Venga, acompáñame, tenga la bondad. Queridos amigos, señoras y señores, les voy a molestar un minuto, dos minutos. Primero voy a felicitarle porque toditos han sido hijos suyos, ¿no? Hijos musicales, o sea, hijos musicales. Luisito, yo estoy pensando en algo, que hace 80 años, cuando su padre empieza esta carrera, esta aventura, esta forma de vida, posiblemente no se imaginó llegar hasta los 80 años. Pero yo quiero decirle de mi parte como ecuatoriano, y humildemente perdone usted, que él allá arriba estará contento y orgulloso de saber que usted está haciendo un magnífico trabajo con estos muchachos y por la música ecuatoriana.
Por eso permítame este aplauso de parte de este público maravilloso. Además, les cuento que Luisito Pongil, él no es músico de oído porque también fue al conservatorio, porque además dirigió la banda del ejército, la banda de la policía, ha estado también al frente de grandes espectáculos con grandes artistas como Henry Fiol, como Rodolfo y los Hispanos, ha tocado también en vivo con José Luis Rodríguez del Puma, entre tantos otros, y en orquestas también, dirigiendo, ¿no? Y una cosa es contarles y decirles esto, pero ese bagaje extraordinario que ustedes han visto ahora, con la energía de todos estos muchachos, quiero pedirles un aplauso para todos estos jovenazos, artistas ecuatorianos y nuestros. ¡Viva los 80 años de la banda 24 de mayo! Tenemos un reconocimiento, mis amigos de Music Business Artists. Pues así se llaman, Music Business Artists. Es un sello discográfico encargado de asesorar, proteger, difundir y distribuir en todas las plataformas digitales a nivel mundial en varios idiomas. Se hacen presentes para entregar un reconocimiento a la banda 24 de mayo por sus 80 años de trayectoria musical. Máster Ricardo Poruncajas, él es su director ejecutivo. Con este aplauso de parte de todos los presentes también, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, y nos vamos ya. Bueno, en Ecuador pedimos la yapita, ¿no? ¿Les gustaría o no una yapita, digo? ¿Podemos hacer una yapita, muchachos? Don Luisito, ¿hacemos una yapita? Sí, hacemos una yapita, pero si aplauden, ¿no? Si no, ya terminamos. ¡Fuerte el aplauso, la banda 24 de mayo! ¡Buenas noches! Este éxito todo ecuatoriano lo baila a las 2 de la mañana, a las 12, así que es hora. Vamos a bailarlo bien bonito y con mucha alegría. Este es Ecuador. We'll be right back.
acompañamos a la bandita. Suéltame esas palmas arriba, eso. Despidámonos como se debe, gente bonita. Dios le pague a cada uno de ustedes, a las familias presentes. Borran el ser inconfundible de su majestad.